Perdón, 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 se me cruzaron los nombres. Bueno, no, capaz que se cruzó porque estábamos acá con Manuel Curel, claro, jefe de gabinete del municipio de Yerbabuena. Hola, Manuel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, yo le saco rápido el micrófono a Manuel porque Manuel es una persona que es cauta, no quiere decir absolutamente nada, pero por lo que me contaron por la cucaracha, chicos, hay resultados que son bastante auspiciosos y en regiones, por decirlo, en distritos, que hasta llamaría la atención que la fórmula Campero-Sánchez obtenga una buena cantidad de votos. ¿Es así, Manuel? Sí, tal cual. Como te decía, Leo, somos muy optimistas. La verdad que estamos viendo muy buenos resultados que tienen que ver con la percepción que teníamos en la calle todos los días, sobre todo lo que representaba Mariano y Roberto, que esto de tratar de mostrar ese mensaje de renovación de la política, de algo nuevo para Tucumán, de transformar Tucumán. Y lo estamos viendo ahora. Nos llegan datos muy puntuales de los fiscales que tenemos, de lugares, como decías vos, en el sur de Tucumán, que nos sorprenden, que son lugares muy, muy peronistas y que estamos con muy buena cantidad de votos. Bueno, tiene que ver también mucho Roberto Sánchez en el sur de la provincia, es muy, la verdad que una persona muy reconocida por su excelente gestión. Y también, bueno, Yerbabuena, datos muy buenos que nos están llegando, pero queremos ser cautos, esto recién empieza, va a ser una noche, una tarde larga, pero muy contento porque hemos dejado todo, la verdad que Mariano, Roberto, hoy hablábamos, hemos logrado transmitir un mensaje a la sociedad y eso es lo que nos da mucha energía para cerrar esta noche de la mejor forma. Bueno, Manuel, si hay que hablar de un hecho lamentable, fue lo que le ocurrió a Mariano hoy cuando fue a votar a la Escuela de Conquista, estaba con su bebito, su mujer. Sí, muy triste, la verdad, esas cosas que tiene la política. Bueno, Mariano lo tomó bien, por suerte, pero bueno, la verdad, un hecho aislado. Te decía, la verdad, la elección no ha tenido ningún inconveniente. Uno esperaba que podría haber habido problemas, no lo hubo de ninguna forma. Y lo de Mariano, la verdad, es un loco irrespetuoso, una persona que estaba fuera de sí, que le faltó respeto. Muy triste. Mariano estaba con su bebé de un año y medio y su mujer y tiene que soportar un insulto de una persona, pero bueno, ya está. Hay que acostumbrarse. Bueno, no deberíamos acostumbrarnos a eso y rechazarlo. Lo bueno que recibió Mariano también la solidaridad de todo el arco político y bueno, eso hay que educar al ciudadano para que aproveche estas oportunidades, vote bien y evite ese tipo de situaciones, ¿no? Situaciones. Ahora, Manuel, ¿en qué horario más o menos puede llegar Mariano o Roberto aquí al hotel donde es el búnker de ustedes? Media hora más va a estar Mariano acá, seguramente. Bueno, sí. Entonces en un ratito volvemos con le pedimos la palabra al intendente de Yerbabuena. Gracias, Manuel. Buenísimo, gracias a ustedes, suerte. Bueno, chicos, aquí la palabra de Manuel Curel, jefe de gabinete de Yerbabuena. Muy buena onda, como siempre, Manuel, con nosotros. Así que ustedes me dicen y yo sigo procediendo. Dale, Leo.